Nos encontramos hoy en una visita sorpresa en el Instituto Oncológico Nacional aquí en la ciudad de Panamá, junto a mi compañero Roberto Zúñiga, diputado independiente del 8-4, y en un país de los contrastes, ¿no? No podemos creer que en Panamá la UNACHI tenga más recursos que el Instituto Oncológico Nacional. Es decir, Roberto, la UNACHI maneja más de 100 millones de dólares en su presupuesto y el oncológico está manejando 70 millones, pese a que brinda un buen servicio, nuestro personal trabaje prácticamente con las uñas para un tema tan importante como el cáncer. Sí, una institución tan noble y estamos precisamente acá por eso. Como miembro de la Comisión de Presupuesto, ahora viene la vista presupuestaria y es importante para nosotros poder palpar la realidad que vive el panameño en una institución tan noble para poder pelear por ese presupuesto y que tengan una atención digna y también contar con todos los insumos necesarios para poder que reciban su atención de la mejor manera. Sí, y el tema complejo también es que un país como Panamá del despilfarro, total, de los auxilios económicos, del mal total manejo de los recursos en distintas instituciones, no se destine suficiente a la salud. Así que desde la Comisión de Presupuesto, tanto Roberto como yo y la bancada independiente vamos a luchar para que haya más presupuesto que se invierta en salud, prevención y sobre todo en hospitales como el oncológico. Lo indispensable sería, digamos, la ampliación de instalaciones para tener mucha más capacidad, es decir, más espacio, más sillas, entonces yo necesito en conjunto con más personal. Para recursos humanos.